En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía: «He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado». Y dijo el que estaba sentado en el trono: «He aquí que hago cosas nuevas, todas las cosas». Palabra de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija del Dios Altísimo, y sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga Él que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues nos has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída ha sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a la madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor.
Qué típico es cuando acaban los campamentos que todos los del grupo te firman en tu pañoleta, ¿verdad? Y a lo mejor este año, cuando acabemos, hacemos algo así, ¿no? Y te ponen esas dos palabritas que te dicen tantas veces, que dicen, no cambies, ¿eh? No cambies. Pues mira, a mí eso no me gusta, ¿eh? Porque si tú has venido aquí desde Robledo del Mazo, ha sido para cambiar, ¿eh? Si has venido a Fátima, ha sido justo a lo contrario de ese no cambies, para cambiar. Desde lo más hondo de su corazón, la Virgen te dice, cambia. Y desde lo más hondo del tuyo, debes decirle, madre, mira cómo soy y hazme como tú quieres que sea. Si yo me acerco a un hombre que sea millonario y le digo, mira, te voy a dar 3 euros, pues se reirá de mí. Pero si me acerco a él y le digo, mira, no tengo nada, soy pobre, ¿me das algo? Pues con poquito que me dé, me va a hacer rico. Cuando venimos a ver a la Virgen, venimos así, ¿no? Si la decimos, mira, madre, fíjate yo cómo soy, lo que he hecho y tal, y pues se va a reír de ti. Pero si le dices, mira, madre, mira cómo soy. Si soy pobre, madre, si vengo convertido en un mendigo, vengo a pedirte lo que no tengo para cambiar. Y entonces ella te va a desbordar. Madre, cámbiame y hazme como tú. Pero yo puedo cambiar si soy más vasto que un bocadillo de chapas. Pues claro que puedes cambiar, ¿eh? Claro que sí. Y el amor de María te hará elegante y caballero. Y yo puedo cambiar si soy una vanidosilla y tal, y que me lo creo a veces y tal. Pues claro. Y mirar a la Virgen te hará hermosa como ella, sabiendo pues que la verdadera hermosura está en la sencillez y en la humildad. Mirar a la Virgen, querer a la Virgen, te va a hacer cambiar. Díselo, mira, madre, que el cariño que te tengo vaya a más. Madre, que te ame apasionadamente. Madre, que viva fascinado por ti. Madre, que viva entusiasmado por ti. Pídeselo así. Madre, que tú seas el tesoro de mi vida. Que tú seas lo que más quiero. Que tú seas lo que más me importe. Madre, mira, tú lo tienes todo. Tú eres la más hermosa de las mujeres, la más buena, y no hay nadie como tú. Y yo soy un mendigo, que vengo aquí a pedirte, con que me des un poquito de lo tuyo, ya soy feliz. En la convivencia que hicimos en Navidad, cuando fuimos a Urda, os decía que tenía un sueño. Y el sueño que tengo es que os volváis locos. Que cuando acaben estos días, pues me digáis, mira, don Antonio, es que me he vuelto loco por la Virgen, me he vuelto chiflado. Y en vez de preguntarme cuando acaben estos días dónde vamos a ir el año que viene de peregrinación, si a Finlandia o a Kenia o cualquiera sabe dónde, pues me digáis, ¿cuándo volvemos a Fátima? Queremos volver a Fátima. Porque mira, Fátima tiene un secreto. Antes os decía que el secreto es que mucho depende de ti, de cómo tú vengas, de cómo tú abras el corazón a María. Y no me refiero a los 3 secretos ni nada de eso, ni a la sopa de algas que vamos a comer todos estos días, maravillosa. Me refiero a que el secreto es la Virgen, es su acción, es su sonrisa, es su mirada, es su presencia, es que ella es tan madre, es tan reina. He aquí la esclava del Señor, dijo ella. Eso significa justo lo contrario de esto que se oye tanto. Mi vida es mía y hago con ella lo que quiero. No, mi vida no es mía. La Virgen dijo, mi vida no es mía, mi vida es de Dios, mi vida es de Jesús. Bueno, pues dile tú lo mismo a la Virgen. Madre, mi vida ya no es mía, mi vida es tuya. Y yo le puedo preguntar también, madre, ¿y por qué pensaste en mí? Porque os decía, si es que aquí no has venido tú, te ha traído ella. ¿Por qué pensaste tanto en tú, siendo tú tanto y yo siendo tan poco? Yo siendo un gamberro, o yo siendo una caprichosa, o yo siendo un cura flacucho, o yo siendo... Pues mira, una chica hace ya años me dijo, mira, yo es que quiero ir a Fátima y que me pongan donde sea, aunque sea para limpiar lo que otros van ensuciando, pero yo quiero ir a Fátima. He aquí la esclava del Señor. Pues eso es lo que llevamos en el corazón, y los que habéis venido de monitores, de responsables, pues venimos a ser esclavos del Señor, esclavos de María a su servicio. Y lo que sea más costoso, pues sí, también, y a ponerme al servicio de todos, y que no lo sepa nadie, porque yo lo hago por la Virgen. Mira, vamos a estar unos días
como pollitos bajo sus alas. Así vamos a estar. La tenemos a ella y le vamos a pedir cosas, claro que sí. Hemos venido a pedirle cosas. Hemos venido a pedirle por nuestras familias. Hemos venido a pedirle por nuestro pueblo. Pero le vamos a pedir cosas todavía más grandes. Cuando os decía, el tamaño de un corazón se mide por aquello que ama. Le vamos a pedir la santidad. Le vamos a pedir pureza. Le vamos a pedir fuerza para afrontar la vida. Le vamos a pedir ser como ella. Somos los pollitos bajo las alas de nuestra Madre María. Sabéis que pues una vez uno cruzó la frontera cuando había guardias aquí en la frontera, pues también los hemos encontrado hoy, ¿verdad? En la frontera entre España y Portugal, y venía de Portugal a España y llevaba pues un montón de cosas en la maleta y tal, y cosas que eran entonces llamaba de contrabando, y transistores y aparatos electrónicos y no sé cuántas mil cosas. Y va el policía español y le dice, ¿qué lleva usted ahí en el maletero? Y le dice, comida para los pollos. Y a ver, abre el maletero. Lo abre y lo ve todo lleno ahí de aparatajes y de todo. Y dice, ¿con comida para los pollos? Y dice, bueno, yo se lo echo, y si quieren que se lo coman, y si no... Bueno, pues mira, ella quiere de ti un deseo y quiere una promesa, la de no abrir las puertas de tu corazón a ideas, a ideologías, a enseñanzas que te alejen de su amor, que te alejen de Jesús. Y mira, todo se nos pega, lo malo y lo bueno. Si yo voy a merendar, nos juntamos seis a merendar con un tipo que luego da positivo de COVID, ¿no? Como algunos de nosotros nos pasó en enero, pues lo más probable es que se me pegue, ¿verdad? Si yo me junto con gente que dice palabrotas, lo más posible es que se me peguen las palabrotas. Si nos quedamos aquí en Portugal 3 meses, pues al final se nos pegarán muchas palabras del portugués. Si te acercas a la Virgen, se te pega su modo de ser, su modo de hablar, su estilo. A los pastorcitos se les pegó. Vamos a hablar estos días mucho de ellos, de Jacinta, Francisco y Lucía. Cuando Francisco iba a morir, dijo, me voy al cielo, pero allí voy a pedir mucho al Señor y a la Virgen. Y Lucía le respondió, adiós Francisco, hasta el cielo. Eso es, que se te pegue ese estilo de María y ese querer vivir siempre en esta vida y en la otra a su lado. Pues vamos a pasar unos días en compañía de nuestra Madre, unos días de cielo, y nuestra Madre que quiere conquistar tu corazón y quiere que te vuelvas verdaderamente loco por ella y por su Hijo Jesús. Que cuando vuelvas a casa, los que te vean digan, ¿pero qué le ha pasado a este o a esta? ¿Se ha vuelto loco? Pues podrás decir, pues sí, me he vuelto loco, pero loco por la Virgen. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la Madre de su Hijo como Madre nuestra. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que en comunión de fe con María escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz, y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor. Por esta asamblea y por nuestras familias, para que por intercesión de María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos. Dios de bondad infinita, que atiende las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante, y ahora, asumida a la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
me informan que la norma de la Conferencia Episcopal Portuguesa es que la comunión es solamente en la mano. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora bendigo todos los rosarios, medallas, estampas que hayáis comprado en estos días antes de daros la bendición a todos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.